¿Por qué Vivol es mejor rival que Benavides y Charlo? Uh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Saúl el Canelo Álvarez acaba de salir a romper el silencio y revelar el por qué decidió hacerle el feo a David Benavides y al mismo y hermano Charlo. Así es, pues por primera vez el Canelo habló de las razones que lo orillaron a tomar la oferta de Matchroom sobre la de PBC. Pues el Canelo en estas nuevas declaraciones que acaba de hacer explica el por qué eligió a Dimitri Vivol como su próximo rival. Y ojo, de pasada también les explica a los fanáticos del boxeo el por qué esta pelea contra el campeón ruso es más atractiva que cualquiera de las dos que le ofrecía la empresa PBC. ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez explicando el por qué decidió tomar mejor como rival a Dimitri Vivol para Mayo antes que Benavides y Charlo? Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones del púgil mexicano Saúl el Canelo Álvarez, quien acaba de salir con todas las intenciones de despejar las dudas que hay sobre su elección en las ofertas que todas las promotoras le hicieron al mexicano buscando trabajar con él donde las dos ofertas más mediáticas y con más oportunidad fueron sin duda la de PBC y Match Room, ofertas que entre las dos casi llegaban a los 200 millones de dólares. Una locura, pero estas son las cifras que hoy en día genera el boxeo. Ahora bien, como todos ya sabemos y fuimos testigos, el Canelo Álvarez se terminó inclinando por la oferta de Matchroom de Eddie Hearn que contenía dos peleas, la de B-Ball y la de Triple G decisión que para muchos fanáticos y expertos es muy polémica esto porque el Canelo rechazó 100 millones de dólares por aceptar esta pelea contra B-Ball y por todo esto la gente estaba desconcertada pero el Canelo ya salió a despejar todas estas dudas y darnos una explicación del porqué de su decisión, donde Canelo aclaró de una vez por todas por qué eligió a Dimitri Vivol sobre David Benavides y Germán Charlo. Y esto fue lo que dijo el Canelo al respecto. Dimitri Vivol es el peleador más fuerte de los cuatro, Benavides, Charlo, Golovkin y Vivol. Es mucho mejor peleador que todos ellos. Es muy talentoso y por eso lo elegí. Es un gran reto para mí. Declaró el Canelo Álvarez y ahí mismo resaltó lo que Vivol le puede ofrecer y David Benavides no. Vivol tiene dos cosas que ofrecerme. Una que es el campeón actual y la otra que es un excelente peleador. Me interesa mucho subir a las 175 libras a pelear con el segundo mejor de la división. Para mí esto es seguir haciendo historia. Será un buen reto. Sentenció el canelo y sobre el por qué le hizo el feo a Benavides y a Charlo, Saúl dijo lo siguiente. Ellos solamente lo que quieren es dinero y tiene mucho sentido para ellos, pero para mí no, porque no tiene nada que ofrecerme. Actualmente puedo hacer lo que yo quiera y mi único objetivo es poder pelear ante los mejores que son campeones. ¿Qué opinan de las declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez? Pues ya lo saben y por estas razones El Canelo fue que optó mejor por ir por la cabeza de Bivol antes que Benavides y el mismo Charlo. Yo con esto finalizo este video y como es costumbre... Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones de Saúl "El Canelo" Álvarez explicando por qué rechazó a PBC y le dijo sí a Matchroom. Y aquí les pregunto, ¿es mejor reto Vivol que Benavides o Charlo? Nos vemos en la próxima. Adiós.